pasar peligro también. Hay un pastor más, San Ocho, pastora, porque también hay pastores en esa denominación. Pase, hermano pastor, si usted es pastor, pase. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo no. ¿Sí? Vamos a hacer un acto muy sencillo, hermano. Por favor, a Claudia. Porque ni un pastor puede llevar un buen ministerio si no tiene a una Claudia al lado. Y queremos hacer un acto simbólico, hermano, pero muy significativo, muy importante. Queremos ungir esta noche al pastor. Yo no traje el cuerno con aceite, pastor, ¿eh? pero queremos hacer un momento de mucha felicidad. Y a mí me gustaría que el pastor pase a la plataforma, este es el lugar de él, y quizá correrlo un poquitito, ¿no? El púlpito, un poquito, después volvemos a su lugar. Y los pastores puedan subir también. Consagración espiritual para la gloria de Dios. Por favor, pongan sus manos sobre el pastor y su esposa para que sean bendecidos por el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos y glorificamos. Y en esta noche, Señor, tan especial, Padre amado, Señor Dios Santo, Señor, una noche, Señor, que va a quedar en la historia, Señor, de la familia, Señor, de Gabriel, y también, Señor, de aquí, Señor, tu casa, Señor, esta hermosa iglesia central de Uri. Amoroso Padre, Dios Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Dios Santo, Señor, bendice y unge, Señor, a Gabriel y a su familia, Señor, para que Dios Santo lleve adelante tu obra, Señor. Fortalécelo, guíalo, Señor. Dale, Dios Santo, todas las herramientas necesarias, Señor, para cumplir, Señor, la función que tú, en tu santa voluntad, Señor, Dios Santo, Señor, le has encargado. Y que él, Dios Santo, Señor, ha asumido, Dios Santo, ese compromiso, ha respondido al llamado, Señor. Dios Santo, tú sabes, Dios Santo, lo que hay en su corazón, porque tú, Dios Santo, ves el corazón de los hombres. Nosotros, Dios Santo, nosotros buscamos de ti y queremos hacer tu santa voluntad. Amoroso Padre, Señor, bendice y unge, Señor. Dios Santo, Señor, haga bien, Señor. Dios Santo, lo consagramos en esta noche, Señor. Dios Santo, a tu entero servicio. Amoroso Padre, Señor, protégelo en todo momento, Señor. Dale fuerza, Señor, y guía sus pasos, Señor. Amoroso Padre, tu santa palabra, Dios Santo, Señor, que siempre, Señor, Dios Santo, nos alimente, nos fortalece, Señor. Que siempre salga, Señor, de sus labios, Señor. Amoroso Padre, Señor, es un gran Dios Santo educador. Sabemos, Dios Santo, que Él ha enseñado y Dios Santo siempre ha buscado, Señor, llevar tu palabra, Señor. Amoroso Padre, ayúdalo a hacerlo, Señor, con todas sus fuerzas. Y amoroso Padre, protégelo en todo momento. Lo mismo, Señor, que a su hermosa familia, Señor. Bendice mucho a su esposa, Señor. Y Dios Santo, Señor, gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Momentos, Señor, en los cuales, Señor, Dios Santo, Señor, nos entregamos, Señor, por completo a ti. Y Dios Santo, consagramos, Señor, a la familia, Señor, del pastor Badura, Señor. Por entero, Señor, a tu servicio en esta iglesia, hermosa iglesia de Cristo.
Alabado seas, y gracias por todo, en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Amoroso Padre, también quiero rogarte por su amada esposa. Ni un ministerio es fructífero si no tenemos el respaldo, Señor, de nuestra esposa. Quiero pedirte de todo mi corazón, como decía Carlos, y es el sentir de los pastores y de la congregación, que tú unjas a Claudia. Que el amado que pueda ser la compañera idónea, el momento de tristeza, de flaqueza, de soledad, momento de prueba, Señor, que él sepa que tiene su compañera al lado, que sostendrá sus brazos y levantará sus brazos, como alguna vez levantaron los brazos a Moisés y le dijeron, adelante Moisés, que la victoria es nuestra. Y quiero rogarte, Señor, que tú la bendigas con toda bendición espiritual. Que tú bendigas a su hermosa familia, Señor. Sabemos que hay alguien, que hay familias que están en Estados Unidos, que están ministrando, sirviendo, Señor. Sabemos, el amado, que tienen hijos acá, Señor, con ellos. Le bendecimos, Señor, a sus hijos. Queremos rogarte, Señor, que la familia pastoral tenga tu cobertura, Señor, y el sostén de sus pares, que él pueda saber, Señor, tanto él como su esposa, de que hay pastores en la zona que estamos dispuestos a sentarnos, a escucharlos, ayudarlos en todo lo que podamos, si lo creen conveniente, Señor. Pero queremos rogarte, Señor, que tú bendigas a la iglesia, Señor. Que la iglesia pueda ser un puntal para el pastor y para su esposa. Y que tenga una iglesia victoriosa, Señor, llena de dones, llena de victoria, llena de sanidades, Señor. Porque tú eres el Dios de todo poder, de toda gloria y de toda gracia. Le bendecimos a este matrimonio y a su amada esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Ante todo, quiero agradecer a Dios, al que le dedicamos nuestro amor, ¿no? El primer mandamiento nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Número uno es Él. Y quiero agradecer a la iglesia que trabajó muchísimo para esto. Les comparto algo, una intimidad. Ayer yo le decía, cuando vi el reclinatorio, porque ya que está, nos podemos reír de nosotros mismos, ¿no? Uno está nervioso, este no es un adorno, este era para que yo me arrodille con Claudia, pero no lo subimos, así que nos arrodillamos, pero lo hizo, salió como Dios quiso, y estamos felices de eso. Pero trabajaron muchísimo, y lo que me pasó es que quisimos venir hoy a ayudar y nos dijeron que no, que ellos lo querían hacer ellos. Y eso es un gozo para mí. Le digo a la primera iglesia que le digo, quiero venir a trabajar con ustedes, y me dicen que no. me mandaron a casa. Así que quiero agradecerle a Dios, agradecer a la iglesia. Y otra cosa más personal que quiero compartirles, que estaba, cuando vi el reclinatorio, me mandaron una foto del reclinatorio ayer, y le digo, me dice la hermana, este para que te arrodilles en la ceremonia. Y yo le puse, uff. Me siento como cuando me casé. Y en cierta forma es así, ¿no? Uno toma un compromiso con una congregación
y es como una relación que tiene un fin solamente cuando Dios lo determina, como el matrimonio. No podemos determinar nosotros cuándo se termina la relación con la iglesia cuando sos pastor. Dios te tiene que decir, hay un cambio, si lo hay, o te lleva, ¿sí? Pero no es algo que nosotros podemos hacer. Yo quería tener, después de decirles esto, que es un poco de compartirles mi corazón con todo esto que está pasando y dar gloria a Dios, no quería dejar de hacer algo como primer acto, que es compartirles algo de la Biblia, pero muy breve. No quiero olvidarme de agradecer al pastor Herc, porque él hizo un montón por esta iglesia y por nosotros como esposo, como matrimonio. Y hay un montón de personas acá a las que le debería agradecer, a cada uno de los pastores, especialmente a Iván, que fue, si no hubiese sido por Iván, no estaba acá, porque él me invitó a su iglesia a comenzar un ministerio de enseñanza, y así fue como después terminé yo viniendo a esta iglesia. Entonces Dios ha hecho un plan que nadie lo podría haber pensado, solo él. Pero quiero compartirles algo que está viniendo a mi mente en forma permanente. Esto es de mi corazón, Dios tocó mi corazón con este texto. 6:46 del libro de Lucas. Dice así la palabra de Dios. Dice, el que habla es el Señor Jesús y dice esto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo repito. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Saben por qué me llama mucho la atención este texto? Porque Jesucristo es el dueño de la iglesia, como dijo el pastor. Yo soy un administrador, soy una persona que está puesta por Dios para atender a la iglesia, para ayudar a la iglesia, para servir a la iglesia. Pero el dueño de la iglesia, el dueño de las ovejas, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que merece toda la obediencia. Yo no quiero que la iglesia me obedezca a mí, quiero que la iglesia obedezca la palabra de Dios. Eso es lo importante. ¿Sí? Y el Señor Jesús en este texto dice, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Y a mí me hizo pensar, estamos en una época donde la gente en general dice nuestro Señor Jesucristo. Pero si le preguntás algo acerca de qué dijo Jesús, no lo sabe. Entonces podés decirle Señor a alguien, pero no hacer lo que él dice. Entonces, ¿qué valor tiene? Es como, no sé, como querer justificarse, ¿no? Cuando vos le decís Señor a Jesucristo, pero haces tu vida, cuando yo, en lugar de obedecer a Cristo, hago lo que a Dios no le gusta, entonces yo estoy diciendo que Cristo no está siendo mi Señor, que yo quiero seguir siendo Señor de mi vida. ¿Saben? La gran lección es que Cristo busca nuestra obediencia. Cristo busca nuestra obediencia. Y acordate de esta frase, porque esta me ha sido de mucha bendición. No es la verdad que sabemos la que transforma nuestra vida. Es la verdad que obedecemos la que transforma nuestra vida. Cristo se transforma en mi Señor cuando yo lo obedezco. Y fíjate que la obediencia tiene que ver con lo que el Señor dice. La palabra de Cristo la tenemos nosotros acá para su gloria. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, brevemente, es Dios y hombre. Dios y hombre. Y el Señor Jesucristo, cuando habla, habla a Dios. Y como habla a Dios, nosotros deberíamos obedecerlo. ¿Qué tiene para decirme Dios? Y yo quiero, para todos los que nos visitan acá por primera vez, que quizás es tu primera vez en la iglesia de acá de Hurlingham, o en una iglesia evangélica, para vos seleccioné este texto.
quiero decirte qué tiene para decirte a vos Jesús. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Sabes? Dios está hablando, el Señor Jesucristo se entrevista con un hombre muy bueno, con un hombre que era muy respetado, que era maestro de Israel. Se llamaba Nicodemo, fariseo. Fariseo significa, no falso, porque suena falso, ¿viste? Pero no, fariseo significa apartado, separado, separado para Dios. Era un hombre muy estudioso de la Biblia. Y dice así el texto: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús. Estas son palabras de Jesús. ¿Querés saber qué dice Jesús? Jesús dice esto: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podés tener ojos, pero si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, otra vez, palabra de Jesús, lo que Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí tenés dos piernas, pero si no nacés espiritualmente, no podés entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 9. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 16, sigue hablando Jesús, esto es para vos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, a Jesús, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Sea salvo por él, perdón. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nacimiento espiritual es algo muy sencillo. El nacimiento espiritual ocurre cuando una persona reconoce en primer lugar la necesidad de un Salvador. Dice acá la Escritura que Jesucristo vino para salvar. Dice así: para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Para qué va a venir Jesucristo a salvar un mundo que no necesita salvación? Todo lo contrario, el mundo necesita salvación. El mundo está perdido y necesita ser salvado. Jesucristo vino para salvar al mundo. No es un concepto tan difícil de entender, pero no es lo que entendemos, solamente es lo que obedecemos. Jesucristo vino para salvar al mundo. Pero a él habla de condenación en este texto, porque dice: porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes? Te repito esto: no es la verdad que sabes la que transforma tu vida. Es la verdad que obedeces la que cambia tu vida. ¿Qué quiero decirte con esto? En estos breves momentos te dije el Evangelio de Jesucristo, te dije cómo nacer de nuevo. Una persona nace de nuevo porque se da cuenta que está perdido por su pecado. Una persona nace de nuevo espiritualmente porque reconoce que Jesús es el Salvador del mundo y lo acepta en su corazón como su Salvador personal. Ahora, está bueno que lo sepas, pero te voy a decir algo que es muy importante que sepas. El infierno está lleno de gente con buenas intenciones. El infierno hoy está lleno de gente que nunca pensó en terminar ahí. El infierno está lleno de gente que sabe cómo ser
sabía cómo ser salvo exactamente, pero no obedeció. No es la verdad que sabes la que te salva, la que te transforma, es la verdad que conoces. Por eso es tan importante el mensaje del Evangelio, por eso es tan importante y es el centro de nuestra vida como iglesia, porque las personas cuando obedecen el Evangelio son transformadas, son salvadas y hay vida nueva y hay nuevo nacimiento para la gloria de Dios y para el beneficio de la persona. El 20 de septiembre de 1982 yo me arrodillé en mi cuarto y obedecí al Evangelio. Reconocí que era pecador y le pedí a Cristo que entre en mi corazón y me salve y me limpie de todos mis pecados. Si no lo hiciste, te quiero ayudar a hacerlo, porque no es la verdad que sabes la que te transforma, no es la verdad que sabes la que te salva, es la verdad que obedeces. Y Jesús no es una persona, no es una persona que podemos conocer sabiendo, es una persona que podemos conocer relacionándonos. Hay que darle una respuesta a Jesús. Cuando Nicodemo se encontró con Jesús, Jesús esperaba una respuesta de Nicodemo. Nosotros sabemos muchas cosas acerca de Jesús, pero si nosotros no hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, aún no somos salvos. La experiencia personal de la salvación es algo absolutamente de una persona que es Jesucristo conmigo, que yo soy un pecador. Esta noche, si no lo hiciste nunca, quiero animarte a hacerlo. Quiero pedirte que cada uno de ustedes pueda inclinar el rostro. Solo una persona que nace de nuevo puede decirle Señor a Jesucristo. Yo no puedo decirle Señor a Jesucristo si no he obedecido el Evangelio. Pero más aún, Jesucristo vino y murió en la cruz derramando su sangre para perdonar los pecados y para ser tu Salvador. Si sabes eso, es una gran bendición, pero si no lo obedeces, seguís en tus pecados. Si querés obedecer a Cristo, tenés que aceptarlo en tu corazón. Vos tenés que hablar con Dios ahora y decirle así en tu corazón a Dios: Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, reconozco que viniste para salvarme porque yo no me hubiese podido nunca salvar a mí mismo. Porque como pecador nunca podía ser merecedor de que tú me recibas en tu reino. Pero Cristo vino y derramó su sangre, me limpió del pecado, lo acepto en este momento como mi salvador personal para poder llegar a ser aceptado por ti. Por los méritos de Cristo, no por mis méritos. Yo le acepto en esta hora como mi salvador personal. Y esto lo hago. Para que no los conocen, se los presento mi hija, Florencia. Mi yerno Pablo, él es pastor de una iglesia en Estados Unidos, así que hace unos 2 años que no lo veo yo personalmente, lo veo así como lo ve usted. Y aprovecho para que los conozca, se los presento. No sé si es una sorpresa. Están tratando de arreglar el tema sonido. Hola Pablo, mamá. Simplemente queríamos saludarlos. Sabemos que es un día muy especial y queremos nuevamente felicitar a la iglesia por este nuevo aniversario que están cumpliendo hoy. Nos encanta saber de que durante todo este tiempo han estado sirviendo al Señor fielmente y que han hablado acerca de Jesús a otras personas, y realmente esperamos que en este nuevo año, este nuevo aniversario, Dios los esté bendiciendo un montón, que Dios esté con ustedes como ha estado antes. Y en especial ahora también tuvieron un nuevo pastor y esperamos realmente Dios se revele en esta ciudad y muchas personas puedan pasar de muerte a vida. Los queremos mucho, Abby, y estamos orgullosos de ustedes. Los amamos. Bueno, muchas gracias. Esa es la bienvenida. Ahora sí, Agustín, te voy a invitar a pasar y lo voy a invitar a que podamos cantar una canción más, ¿sí? Clip.